Finalment, escoltarem la ponència de la senyora Clàudia Malpica-Lander, que és investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya i professora associada de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. La senyora Malpica és sociòloga i doctora en estadística i en l'aplicació de la seva tesi doctoral va fer servir les dades de l'enquesta de violència masclista de Catalunya. És investigadora actualment en el grup consolidat Sistema de Justícia Penal i treballa en l'Institut Interdisciplinari d'Internet i INA3 de la Universitat Oberta de Catalunya. També té una àmplia experiència docent en diverses universitats i actualment és professora associada de la Universitat de Barcelona. Doncs, senyora Malpica, quan vostè vulgui, endavant. Vale. Primero agradecer la invitación a pertenecer a esta tabla y bueno, aquí hoy les traigo un estudio que hemos estado realizando desde la Universidad Oberta de Cataluña. En general, en la población universitaria, los datos que traemos hoy los hemos pensado en que solo nos quedamos con los más jóvenes porque al hablar de la población de la universidad, de la UOC, tenemos también estudiantes con mucha más edad. Entonces, para presentar los datos hoy nos hemos quedado solo con los jóvenes que no necesariamente tienen pareja, pero bueno, vamos a estudiar entonces la victimización en los jóvenes y haciendo un hincapié en lo que es la victimización de pareja o en las preguntas que hemos hecho sobre la victimización de pareja. Bueno, un poco el orden de mi exposición será este, una parte introductoria y luego describiremos cómo es nuestra muestra y bueno, hablaremos de la victimización en general que nos dio como resultado el estudio, que estamos también en una etapa primera de análisis y después iremos haciendo hincapié de cómo la violencia de pareja, cosa que ya se ha comentado varias veces, tiene que ver justamente con otras violencias como la violencia familiar o la violencia que se ha vivido cuando somos menores de edad en el entorno familiar. Y también, para concluir, para cerrar, existen diferentes formas o diferentes conceptos con el cual nosotros asociamos el concepto de víctima y nos pareció interesante plantear aquí también cómo los jóvenes se ven ellos como víctima. Entonces, justamente cuando hablamos de violencia de pareja, y es lo que hemos estado, hay una parte muy importante en cuanto uno define qué es lo que es violencia de pareja. No estoy de acuerdo con Ed en que digamos que la violencia de pareja es la violencia machista o la violencia contra las donas, porque esa violencia es mucho más amplia que solo la violencia de pareja. Igualmente, cuando hablamos de la violencia de pareja, también tenemos que pensar en la violencia desde las dos perspectivas, con lo cual también hablamos de una violencia bidireccional o una violencia mutua. Entonces estamos como, son conceptos como que se superponen unos con otros y las teorías también en este sentido y por supuesto la forma de medirlo también. Entonces, bueno, me parecía interesante traerlo aquí porque tiene mucho que ver con la forma que también que lo preguntamos, que preguntamos de que ya directamente sobre violencia, entonces es importante que todos tengamos en la cabeza que cuando hablamos de violencia en la pareja estamos hablando de todas estas violencias que se entrelazan. Como les decía, en el estudio nos interesaba conocer la victimización experimentada por los estudiantes universitarios y poniendo especial atención en estas que tienen un impacto psíquico más elevado y también, aunque no presento los datos aquí, porque no teníamos el recorte hecho por la parte de pareja, pero también tenemos una batería de preguntas muy amplias sobre la victimización por medio de las TIC. Entonces, bueno, explicando un poco ya, yendo al dato más preciso de lo que del estudio, tenemos 500 en esta parte en donde nos hemos quedado con los estudiantes menores de 29 años. También la muestra entonces la teníamos no solo, el primer momento hicimos solo en la UOC, pero después hicimos una segunda muestra en universidades catalanas, como la Universidad de Lleida y la Universidad Autónoma de Barcelona. El tipo de muestreo, por supuesto, tenía que ver un poco con los vínculos que teníamos con las diferentes universidades y se trató de hacer
de que no solo midiéramos, por ejemplo, las ciencias sociales, que por el área más que ver, sino también con las ingenierías y tratando de hacer. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco cómo nos dieron los resultados. Aquí vemos que los estudios, por supuesto, está más amplio la parte de las ciencias sociales y ciencias jurídicas, pero también tenemos una muestra de ingenieros y otras ciencias experimentales. La proporción de hombres y mujeres, había un 65% de mujeres y un 35% de hombres. Y en cuanto a la edad, por supuesto, el grupo más numeroso es justamente de 18 a 25 años, y que hay un 60% de la muestra y después va disminuyendo con la edad. También teníamos un 26% personas que vivían en pueblos, en menores de 10.000 habitantes, y 11% que vivían fuera de Cataluña. También les preguntamos, porque nos parecía interesante, cuál era, con quién convivían, ¿no? Si la convivencia era con la pareja o con los amigos, los ingresos de la familia. Aquí no teníamos claro si hacían los ingresos de ellos ya separados del entorno familiar o como parte de la familia. Y también te preguntábamos sobre su orientación sexual. Aunque, bueno, solo el 9%, hay un porcentaje muy alto que no contesta a la pregunta de la orientación sexual. Entonces, bueno, en el fondo decidimos comparar la parte de heterosexual contra otros, porque de alguna forma este colectivo de homosexuales, bisexuales o asexuales es muy pequeño para hacer grandes comparaciones. Bueno, como les decía, aquí hay una primera parte de los resultados en general de la encuesta, que no solo trae los resultados de pareja, sino se le preguntó sobre el patrimonio. Es bastante amplio, un 60 o 67% de victimización mediante las TIC, que tiene que ver con el ataque cibernético y ciertas conductas, suplantación de identidad, que se fueron midiendo, que en el instrumento se preguntaban 30 veces, se hacían preguntas sobre diferentes formas de poder ser víctimas de todas estas siete maneras de medir la victimización. Entonces, vemos que en cuanto a las diferencias de género, las mujeres dicen que son, que hay más victimización en cuanto a la violencia familiar, en cuanto a la violencia de pareja y en cuanto a la violencia sexual, y también la violencia vivida en los menores de edad. Vemos que en cuanto a la violencia sexual, el ratio o la probabilidad o la ventaja, digamos, la razón de ventaja, tenemos que son 7 mujeres por cada hombre en cuanto a la violencia sexual, y en cuanto a la violencia de pareja sería 1,6. La violencia física, esta violencia física sería violencia física sin el entorno de pareja y sin el entorno familiar, porque justamente esa ya las medimos en otro momento. En este momento el hombre tiene más probabilidad, o la prevalencia es mayor en los hombres que en las mujeres. Es decir, hay 2 hombres que sufren violencia física por cada mujer. En cuanto después, ya si nos ponemos en el detalle de cada una de estas violencias, qué fue lo que preguntamos o cómo se preguntó, medimos, por ejemplo, en cuanto a la violencia sexual, el abuso, el acoso y la agresión. Vemos también que las tasas de prevalencia de las mujeres es mayor que los hombres, y en cuanto a la exposición la exposición de la violencia parental, el maltratamiento físico, el abuso sexual, la agresión, que sería lo que se mide o lo que se le pregunta a los estudiantes sobre cuando tenían menos de 18 años, porque esta violencia sexual que les he comentado antes tiene que ver con la edad adulta. Vemos que el maltratamiento físico también es mayormente reconocido, hay 4 mujeres por cada chico. Ahora bien, ahora hemos estado hablando de diferentes instrumentos para medir la violencia de pareja, y aquí podemos tener todo lo que tiene que ver con la teoría de Stroud y que medimos
en la violencia en los dos géneros, pero también aquí, como preguntábamos tantas cuestiones sobre todos los tipos de violencia, lo preguntamos un poco más genéricos, ¿no? Entonces traía un poco aquí traía las preguntas justamente y decía, bueno, ¿alguna vez tu pareja o tú han cometido algún acto de violencia física? Entonces, claro, aquí tiene que ver un poco, se especificaba lo que queríamos decir cuando hablábamos de pareja, que era justamente la pareja que convive o el cónyuge, y quedaban excluidos de alguna forma los datos de violencia mutua, porque después les preguntábamos sobre esta violencia mutua. También sigo, aquí estarían cada una de las preguntas, también cuando se hacía la violencia bidireccional, nosotros lo que le preguntábamos era que si había vivido algún episodio de violencia psíquica, como amenazas, insultos, y en el que tú y tu pareja se han agredido mutuamente. Y bueno, los resultados entonces de la violencia familiar se preguntaba más o menos parecido, no he traído las preguntas, pero es más o menos parecido, y entonces aquí tenemos los resultados para la violencia familiar y la violencia de pareja. La violencia de familiar nos estaría diciendo que cuando la violencia psíquica unidireccional hay 2,6 mujeres por cada hombre, y cuando hablamos de la violencia de pareja, insisto que es como esta forma que lo hemos preguntado, encontramos que la violencia bidireccional es mucho más reconocida por las mujeres que por los hombres. No nos queda claro si es porque la sufren más o porque realmente lo reconocen más, ¿no? Después también, por supuesto, entonces con todas las preguntas que teníamos sobre la información demográfica de los estudiantes, tratamos de ver las relaciones, y bueno, está en rojo donde habían diferencias significativas, y vemos que bueno, para la violencia psíquica unidireccional habían diferencias entre la universidad presencial y la no presencial. No sabemos si tiene el perfil del estudiante que sigue la universidad no presencial puede estar influyendo en esto, y también en cuanto a la violencia psíquica bidireccional también vimos que había diferencia en los grupos de edad, que justamente había un momento pico que habíamos hablado de 22 a 25 años, que es el momento en donde la prevalencia es mayor. Luego también entonces, ya que teníamos los diferentes medida la victimización de diferentes formas, tratamos de relacionar que si se incrementaba el riesgo de sufrir la violencia de pareja o de a partir de lo que habían sufrido tanto antes de ser menor de edad, antes de ser mayor de edad, antes de los 18 años, como la violencia familiar en la edad adulta. Y encontramos que sí se incrementaba el riesgo de sufrir violencia psíquica unidireccional en la pareja, sobre todo cuando se había sufrido violencia física en el entorno familiar, y también cuando se había sufrido algún tipo de victimización siendo menor de edad, como la agresión sexual, el abuso sexual y el maltratamiento físico. Vemos que también, como ya se ha comentado anteriormente, que el maltratamiento físico justamente es un buen predictor, realmente incrementa el riesgo de sufrir violencia psíquica unidireccional, con lo cual es importante atacar la violencia en la familia y la violencia en los menores en función de prevenir. También entonces, cuando hacemos los ratios con referencia a la violencia psíquica unidireccional, vemos que el haber sufrido abuso sexual infantil y haber estado expuesto a la violencia parental también nos hacía, a la exposición de esta violencia parental también hacía que aumentara el riesgo de sufrir violencia física en la pareja.
Y finalmente, cuando hablábamos de esta violencia mutua o esta violencia bidireccional, también era incrementado por la violencia familiar en la edad adulta, es decir, que por cada persona que sufre violencia en la familia, tiene 2,4 veces más que sufrir que la que no lo tiene, con lo cual duplica el riesgo de sufrir violencia. Finalmente, como les comentaba, nos interesaba relacionar le habíamos preguntado también las diferentes conceptos o palabras con las que podríamos definir el concepto de víctima, y bueno, nos pareció muy interesante también verificar qué sucedía no solo con hombres y mujeres, sino también si habían sufrido o no la violencia. Y entonces, bueno, en un primer momento también hicimos un análisis factorial para revisar cómo se nos agrupaban estos conceptos del concepto de víctima, ya que justamente el reconocimiento de víctima de ser víctima parece importante. Nos dimos cuenta que en este análisis factorial existen tres conceptos latentes, que están uno que se asocia a la fragilidad, la vulnerabilidad y la inocencia, otro que tiene que ver más con la venganza, el victimismo y la culpabilidad, y finalmente un concepto que tiene más que ver con la superación, la protección. Nos parecía muy interesante que justamente se asociaran de estas tres formas, porque bueno, el de inocencia tiene que ver con una víctima pura o el tipo ideal de la fragilidad, la vulnerabilidad, muchas veces como desde el feminismo se ve a la mujer, y por eso la cuestión de proteger. Y después, por otra parte, ahí siempre hay también como una gran discusión entre cómo vemos a la víctima, si como justamente con una parte de victimismo y otra parte de superación o supervivencia. Y entonces, bueno, aquí se ven que podemos establecer todos, y también podemos ver entonces las diferencias entre hombres y mujeres. Vemos que mayoritariamente los hombres, también estoy subrayando en rojo, en donde hay diferencias significativas, con lo cual el hombre asocia más, tiene más altos valores en la parte de vulnerabilidad, y también en por ejemplo, en la parte de supervivencia, las mujeres asocian más ese concepto con el ser víctima. Bueno, creo que tiene también que ver un poco cómo ha evolucionando la parte teórica sobre la victimización de la mujer. Y bueno, finalmente, como conclusiones, nuestros datos nos dicen que hay un mayor riesgo de las donas de sufrir maltratamiento físico en la infancia. También se puede observar en la edad adulta que hay un mayor riesgo, tanto en la violencia familiar, de pareja y sexual. Pero bueno, finalmente aquí siempre queda la duda de si es un reconocimiento mayor, ya que hemos hecho tanto hincapié en qué es violencia y qué no es violencia. Y aquí también les puedo comentar que con mi experiencia de la encuesta catalana de victimización, la segunda que se ha hecho en el 2016, cuando se estudian, se le pregunta, que esta parte no solo se le pregunta a las mujeres, porque la parte de victimización sí está hecha solo a las mujeres, pero la parte de percepción de lo que es violencia está hecha tanto a hombres como a mujeres. Vemos que si tomamos en cuenta la edad, es como que lo que es violencia y no es violencia se parece más a lo que piensa la gente de edad adulta o los mayores de 65 años con lo de la juventud. Es como que las personas que están entre los 35 y 45 años tienen un reconocimiento mayor de lo que puede significar la violencia en la pareja, y después vemos que el reconocimiento de lo que es violencia disminuye tanto en los más jóvenes como en los más adultos. Finalmente, bueno, lo que ya habíamos comentado un poco con los datos de la prevalencia, es que se incrementa notablemente el riesgo de sufrir violencia psíquica unidireccional en la pareja cuando se ha sufrido violencia durante la infancia, sea física o sexual, o violencia unidireccional en la edad adulta. Otra cuestión, ya con la violencia física,
También es que los abusos sexuales o la exposición a la violencia parental durante la infancia, incrementa notablemente el riesgo de sufrir violencia física. Y finalmente, bueno, ver que habían diferencias significativas entre hombres y mujeres y también entre los que habían sufrido no victimización en un par de conceptos. Y bueno, muchas gracias y saludos.